Bueno, no sé si estáis. No, yo estoy perdido. Bueno, he ido a por el móvil y estaba, creí que estaba grabando, después ya había desaparecido la notificación. Bueno, yo quería que vierais cómo ha estado la iglesia acompañado por 40 personas cuyos corazones están aquí. Son de niños que a lo largo de estos últimos años han hecho aquí su primera comunión y los tenía guardados porque aquí les entregaron en público. Algunos no han vuelto, pero todos tendrán un buen recuerdo de lo que pasaron aquí y aquí celebraron. No es la mejor técnica la que estáis recibiendo, pero es la que hay, no tengo otra. Espero que esto no haga falta en el futuro, ¿eh? Y podamos, si no en las mismas condiciones, en las más adecuadas y mejores para de ahora en adelante. Ya os he dicho que estoy un poco triste, no solamente por las circunstancias, sino porque he tenido que decir a una persona a la que quiero entrañablemente que no podía entrar en la iglesia porque los demás tampoco podían entrar. Bueno, yo no sé lo que habéis visto. Es una zozobra enorme celebrar así. Espero que sea el último día y que os sintáis libres en el futuro para venir. Plazas limitadas, veremos a ver cómo lo hacemos en adelante, si hay que mantener la celebración, si hay que hacer dos, si hay que hacer tres, yo qué sé. Desde luego, mi idea es mejorar las condiciones de emisión y mantener la emisión. Yo no me puedo comprometer a hacerlo bien. Yo sí, si no hay nadie más, pues como cuando tocaba la guitarra y celebraba, lo seguiré haciendo, pero no puedo estar allá arriba y aquí abajo. Si alguien asumiera esa tarea de ser pues eso, el maquinista en nombre de todos, pues bueno, pues lo tendremos. Bueno, ahora sí que voy a girar la chisma. Ahora me vais a ver a mí. Mirad qué guapo estoy, ¿eh? Más cerca. Que tengáis buenos días. Yo ya estoy agotado. Estoy sano, ¿eh? Me encuentro estupendamente, no me duele nada. Bueno, sí, la muñeca, porque ayer me hice una bobada con una silla y se me retorció o lo que fuera. Una silla de las del coro, o sea, no es más grave. Bueno, que paséis buen día, el domingo, el día del Señor. Un día que teníamos que rescatar, el día del Señor. No solamente para descansar, para dar paseos, no. Para pensar nuestra fe, es el día de la resurrección, es el día central de la comunidad cristiana. No dejar de participar con los demás de la fe común, de la mesa común. Con qué facilidad a veces dejamos de participar en ella, no por obligación, que no es obligación, ni precepto, que lo sea, porque necesitamos vernos, igual que necesitamos en casa, a propósito de casa. A que seguro que nos ha venido bien estos 60 días de convivencia estrecha como pareja, como padres e hijos, como hermanos, como nietos y con abuelos, ¿eh? Todos juntos ahí metidos en estrecha convivencia para lo bueno y para lo malo también, claro, para llevarlo con alegría y para, bueno, limar muchas asperezas que tenemos, que la vida nos ha ido haciendo en la propia persona. Bueno, ya termino, que yo, adiós, venga, finalizo y cierro, adiós.